entra día, ¿eh? Número 7. Sí, 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 bueno, cosas que pasan, el speaker os va a equivocar y ya está. Una bastante buena primera part y unos mal minutos iniciales de la segunda y al final, pues bueno, hemos tornat a agafar una miqueta de ritmo. Al final ha sido un partido normal, no pasará a la historia. Bueno, sí, lo que pasa es que estem acostumats als viatges, a no descansar, a arribar y jugar, o sigui que al final estem acostumats a aquest calendari. Ara abans queda el Guadalajara el dimecres, anem allà i evidentment el partit de tornada de la Champions és important guanyar-lo per ser primers. Veurem què fa demà el Kielce, a veure què passa a Montpellier. Si per algun punt doncs ja seríem primers i si no doncs evidentment necessitaríem la victòria o l'empat. Està clar que el quedar primers és un premi molt gran. Estarem pendents de la tele, sí, sí. No, todavía no, todavía no. Me dedico más a lo nuestro que es el balonmano y de vez en cuando no me importa, pero me gusta más el deporte. ¿Qué tal? ¿Qué te dijo Sterling en la entrevista que le hiciste? Muy tranquilo y la verdad es que ayudó como pudo y bueno, una anécdota más. Bueno, creo que ha habido dos partes muy diferenciadas. La primera, que hemos salido más duros en defensa y pudiendo correr al contraataque. Hemos creado una ventaja de 10 goles y luego la segunda parte, pues un partido mucho más rápido, con muchas imprecisiones, en el que hemos acabado, me parece, ganando solo de una o empate la segunda parte y bueno, a pesar de no haber hecho nuestro mejor partido, es una victoria más, dos puntos que nos sitúan pues arriba otra vez en la liga y ya pensar en el martes y sobre todo en el domingo, el sábado que viene, perdón. Porque dependéis de vosotros, supongo que mañana estáis pendientes del resultado del 15. Sí, seguro. Nosotros tenemos que mirar nada más que nuestro trabajo, pero es verdad que si recibimos alguna ayuda exterior, pues no la vamos a mirar con malos ojos, pero bueno, creemos que Kielce va a ganar los dos partidos, así que nos toca hacer nuestro trabajo. Igualmente lo haríamos sin que Kielce tuviese que mirarnos a nosotros. Sí, pero ya te digo que creo que va a ganar Kielce, es un equipo muy sólido, aparte Montpellier está teniendo una etapa de la temporada muy complicada, a pesar de la victoria otro día en la Copa de Francia, y creo que sinceramente va a ganar Kielce. Ojalá sea al revés, pero ya te digo que tenemos que ser conscientes que el sábado que viene hay que ganar sí o sí. Y tanto, creo que es uno de los partidos que al público le gusta ver, quizá uno de los más atractivos que pueda haber ahora en Europa por estilo de juego, y aparte que les necesitamos para ganar, para conseguir la primera plaza del grupo, que es muy importante para llegar a cuartos. Bueno, creo que el equipo ha hecho una buena primera parte, creo que hemos estado bastante bien atrás, ayudando a Gonzalo, hemos salido de contraataque haciendo goles fáciles, pero en la segunda parte creo que no hemos estado nada bien, ¿no? Sobre todo en la línea defensiva nos ha costado el primer cuarto de hora mucho situarnos en el campo y defender bien. No hemos ayudado muchos porteros, pero bueno, hemos sacado el partido adelante, que era lo importante, y sé ya pensar en el siguiente partido, que es el Guadalajara. Sí, está claro que es un partido muy importante, necesitamos como siempre ayuda del Palau, pero tenemos antes un partido que para nosotros es importante, como siempre tenemos que salir concentrados y a por el Guadalajara, y ya pensaremos en el Reinecar cuando toque. ¿Vais a estar pendientes mañana del resultado del Kielce? Sí, seguro que sí. Es importante para nosotros, está claro que si ellos empatan o pierden ya está prácticamente, bueno, ya está hecho, así que sería muy bueno para nosotros, pero bueno, yo creo que Kielce ganará porque tiene la necesidad y es un gran equipo y sacará el partido adelante. Bueno, creo que hicimos una grandísima primera parte en la que Saric estuvo increíble, parando muchísimo, estuvimos muy sólidos, muy seguros arriba, no perdimos casi balones, que eso es muy importante para nosotros, y en un partido como Kielce, que corre mucho, nos fueron pues creo que muy bien, así que gran partido, gran resultado, y sobre todo que nos sirve para afrontar el último partido con las garantías de poder acabar primeros y dependiendo de nosotros. Bueno, creo que hemos surgit molt bé, hem fet una molt bona primera part, crec que agafant ventatge, jugant molt ràpid i amb línies generals força bé, i la segona part ens ha costat una miqueta més, no? Ens ha passat el desplaçament, el fet d'haver jugat fa dos dies i no hem estat del tot fins. Si al final hem tingut algun problema, hem tingut que demanar un temps mort, tot i que no corria perill el resultat, però sí que jo crec que ha fet falta una velocitat més, i bueno, l'hem posat, i la veritat és que al final hem tret un bon resultat, no? Sí, però és que és normal que també encaixem parcials en contra, perquè els rivals ho intenten, no? Llavors hi ha vegades en les que nosaltres no estem encertats i això es nota. Llavors avui jo crec que ells han jugat molt bé la segona part,
i ens han creat problemes. Nosaltres hem baixat la tensió pensant que tot estava llest i no som d'aquests equips i havíem de tornar-nos a posar, no? Crec que ens hem tornat a posar i, bueno, en línies generals molt contents. No, jo crec que vam estar molt bé, no? Vam fer un partit, jo diria que extraordinari, tot i les dificultats que ve afegides, que era jugar contra un equip com aquell, que a casa d'ells és pràcticament impossible guanyar. Penso que des del primer moment els vam anul·lar amb tot el que serà la seva generació ofensiva, tant d'atac posicional com en la creació del contraatac. Vam estar molt bé al darrere, vam poder córrer i si nosaltres podem córrer, doncs vam treure una molt bona avantatge, no? I l'únic, el fet d'aquell Wally, no? Doncs la lesió del Wally que ens va trastocar una mica els plans i, bueno, ho vam suplir amb l'altra gent, no? Abans del partit del Rey, el Beto de la Jara, donaràs descans a alguns jugadors? Home, anirem 16, dos del segon equip segur, i n'hi hauran tres que no aniran, però dels tres que no aniran, ja et dic que el Marco i el Wally no aniran segur. O sigui que n'hi haurà un altre, no n'hi ha més, o sigui, ni descans ni res. Aquí hi ha que anar a guanyar tots els partits i anem a Guadalajara a treure els dos punts. Demà estareu pendents del resultat del 15? Home, sí. No, és un resultat que per nosaltres és important, però que estem pendents no vol dir que puguem fer res, no? Sinó que estarem pendents. Mira, quan s'acabi el partit mirarem el resultat i ja està. Però l'important és que nosaltres aquí, independentment del que passi amb el partit del Kielce de demà, nosaltres el que hem d'estar pendents és que quan vingui el Rhein-Neckar, està pel Rhein-Neckar, però pas a pas. No, si guanya el Kielce, no. Ah, no, fet el Rhein. Si guanya el Kielce, no. O sigui, qualsevol resultat que fos un empat o la victòria del Montpellier ens classifica en primers de grup, però com que no podem fer res, l'únic que farem és esperar el resultat. Home, segur, no hi dubto. Ja l'altre dia amb el Seguet ja crec que la gent va respondre, o sigui que dissabte respondran segur i necessitem el Palau. On juguem amb aquests equips, està clar que és un avantatge important jugar a casa i jugar amb un Palau com és, no, els partits de Champions. Nos gustaría, ya sabes que los entrenadores y los jugadores somos muy, muy exigentes, ¿no? Nos gustaría el hacer o el haber hecho mejor temporada de la que hemos hecho. Hay que recordar que somos ahora en estos momentos el equipo que más empates tiene de nuestra liga y yo me atrevería a decir que también de ligas fuera de España. De primer orden estoy hablando, hemos conseguido seis o nos han hecho seis empates, o hemos hecho seis empates, ¿no? Cuatro de ellos nos han empatado en el último momento. Si no, podíamos llevar muchísimas más puntos y estar más arriba de la clasificación. Pero en líneas generales no nos quejamos. Aún todavía tenemos ahí un poco la sombra de lo que fue la temporada pasada, que tuvimos muchísimas lesiones, muchísimas, y este año, bueno, hemos vuelto con tres jugadores importantes a estar lesionados. Ya llevan casi dos meses y pico, van a hacer para tres, y eso el equipo, un equipo modesto como el nuestro, lo nota. Pero aún así, estamos, como tú bien has dicho, estamos muy contentos de la trayectoria y que luego también el equipo se ve que está creciendo. Y para un entrenador y una afición, ver que el equipo crece es lo más bonito, y porque da sentido al trabajo que haces. No. Ahí tiene que haber de todo, no hay una sola causa, ¿no? Quizás en un momento determinado ese miedo escénico a fallar, y entonces es cuando fallas, el no creerte que puedes ganar y, como te digo, entonces fallas. Otro, porque también han sido muchos de ellos en el último tramo, donde no teníamos recambios suficientes como para poder mantener el ritmo que exigía esos minutos finales. Y luego, por último, bueno, pues el azar, ¿no? Ese azar de que fallas el lanzamiento que te puede dar tranquilidad en el partido y el equipo contrario, por contra, pues lo mete, ¿no? Y te empata. Hay al final un cúmulo de circunstancias que hacen que al final empates. Pero bueno, lo importante muchas veces los entrenadores, lo que decimos, y sobre todo en partidos igualados, que lo más importante es llegar al final con opciones de ganar. Nosotros la hemos tenido, lo que pasa es que no hemos sabido aprovecharlas, pero bueno, hemos tenido eso, y con lo cual, bueno, pues ahora que ya ha pasado un poquito, el ir puntuando siempre es bueno. Bueno, las lesiones están en su última fase de recuperación. También ahora nos viene bien porque hemos terminado de jugar contra el Naturhaus La Rioja, un equipo muy potente, muy complicado de jugar, y contra el FC Barcelona. Y este periodo nos sirve para potenciar más al jugador, que tenga más tranquilidad, porque verdaderamente los equipos que pueden estar a nuestro nivel son los que vamos a tener a partir de este partido.
y es entonces cuando lo vamos a necesitar. Por lo tanto, podríamos haber acelerado un poco la recuperación de estos jugadores, pero debido a los partidos que teníamos, como ya te he dicho, Naturhaus, Barcelona, lo hemos retrasado un poquito para que se recuperen y se readapten a lo que es el juego mejor todavía de lo que lo están haciendo, ¿no? Por eso que están en la última fase y yo creo que para el próximo partido podremos meter alguno ya, puede incorporarse, y si no es en el próximo, en el siguiente. Ahora empieza vuestra liga, ahora vienen los rivales que realmente os interesan. Efectivamente, sabemos que, bueno, mira, nosotros este partido lo vemos como una buena oportunidad porque te va a exigir jugar al máximo, y cuando tú tienes que jugar al máximo, siempre creces. Entonces, nosotros ahora, este partido nos viene bien porque los siguientes rivales que nos vamos a enfrentar son rivales que estarán o están en nuestra liga, como bien has remarcado, y este partido nos tiene que hacer estar en condiciones óptimas para poder disputar esos partidos. Ahora es cuando tenemos que afinar más todavía con rivales como Naturhaus o como Barça, para luego poder estar bien contra los rivales. Por eso que, como bien has dicho, siempre hay dos o tres equipos que están por arriba, pero los equipos que estamos por abajo, cuando jugamos con estos equipos que están por arriba, no queremos tirar el partido, lo que queremos es aprovecharlos al máximo. Bueno, esa es nuestra intención, siempre es nuestra intención, el llegar hasta el máximo e intentar jugar de la mejor forma posible, sobre todo contra rivales como Natur o como el mismo Barça. Lo que está claro es que si tienen algún déficit, hay que intentar aprovecharlo. Si tienen algún punto débil, hay que intentar aprovecharlos, pero también somos conscientes del poderío que también tienen en el banquillo y las posibilidades de rotación de jugadores, con lo cual, bueno, pues también sabemos que será muy complicado, pero vamos a intentar el hacer positivo ese hándicap que pueden tener, que yo creo que son lo suficientemente profesionales como para saber dosificarse, y si no, Pasqui, Xavi, bueno, pues también sabrá dosificarlos para que el ritmo y la intensidad del partido sea alta. Bueno, el ambiente está bien, pero ya sabes, entramos en un momento complicado también por el tema de renovaciones, por el tema de confección ya de equipos. Y bueno, en Huesca ahora en estos momentos se está haciendo un gran esfuerzo para mantener un equipo competitivo, y alrededor del equipo, bueno, pues hay siempre mucha positividad, ¿no? En todos los aspectos, es decir, se está viviendo balonmano mucho en Huesca, y lo que queremos es que patrocinadores, instituciones, pues vean esa positividad que lleva el equipo y ese buen hacer que está haciendo durante todos años, para que sigan apostando por nuestro equipo y que podamos tener grandes jugadores como los jugadores que han pasado los últimos años por Huesca. Estamos haciéndolo ver, es decir, no es fácil meter 1.200, 1.500, 1.800 personas en una ciudad de 50.000 habitantes, no es nada fácil. Por eso que el público está con el equipo y está viendo el esfuerzo que se está haciendo. Eso falta traducirlo en sponsor, en ayudas, y sobre todo en mantener proyectos como el del balonmano Huesca. Nuestra idea es estar lo más arriba. Cuando llegamos hace dos temporadas, conseguimos estar en la EHF, terminar quintos, jugar Final Four de Copa del Rey, jugar Final Four de Copa Sobal. Y cuando tú ves a un jugador que te da un umbral máximo, lo que buscas es que esté siempre por arriba del todo, ¿no? Bueno, pues nosotros buscamos como equipo exactamente lo mismo, el intentar llegar lo más alto posible. Si puede ser quinto, mejor que sexto. Y si no puede ser quinto, pues que sea sexto. Y si no puede ser sexto, que sea séptimo. Pero siempre luchando contra rivales que sean de nuestra liga, como hemos dicho.